Bien, hermanos y hermanas, mil disculpas por el corte. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Fe Perfecta. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 25 de agosto del año 1963. Vamos a concluir con el párrafo 34. Estábamos en el párrafo 34. Dice, y allá por el otro lado estaba Elías, tranquilo como siempre. Él les dijo, llámenlo más fuerte. Quizás está ocupado. Quizás anda en un viaje de pesca. Tal vez está haciendo algo más. Lo ve. Él está en alguna parte afuera. Y así él les estaba haciendo burla porque él sabía lo que sucedería. O fíjense, cuando él tuvo todo en orden, él salió allí y dijo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, él no los llamó por su nombre Jacob, lo cual significa engañador, más bien los llamó Israel, príncipe con Dios, Jehová, Dios de Abraham, Isaac y de aquel príncipe Jacob, sea hoy. Manifiesto que yo soy tu siervo y que he hecho todo esto, no por mi deseo, no por mis ideas, pero a tu mandato he hecho esto. Por tu voluntad, tú me dijiste que debía hacer, me mostraste que todo esto sería así. Ahora he puesto el agua sobre el altar y he hecho todas las cosas según tu mandato. Ahora sea notorio y al decir eso, el fuego cayó del cielo. Él estaba confiado en que caería porque tenía la sustancia. ¿Por qué? Porque así decía la palabra. Amén, amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La Fe Perfecta, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 25 de agosto del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 35 al 44. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La Fe Perfecta. Párrafo 35. Ahora, esta misma Biblia es la misma palabra de Dios. Y cuando usted puede recibir la sustancia, la fe perfecta, esta sustancia es la promesa que Dios hizo, es suya. ¿Cómo se siente, hermano Branham, cuando está parado allí y ve gente viniendo con distintos idiomas y cosas? ¿Siente usted miedo? No, señor. No, señor. Él me lo dijo. Jamás he tenido temor porque él me lo dijo. Y yo creo que es la verdad. Si él me dijera esta noche que fuera mañana al cementerio presidencial para resucitar a George Washington en la mañana, yo invitaría al mundo entero, vengan a verlo. Yo diría, traigan a todos los críticos que les sea posible y pónganlos alrededor. Ustedes verán la gloria de Dios. Tomen asiento aquí cerca y esperen un poquito. Él estará aquí presente, tan pronto como yo lo llame. Amén. 36. Aquella noche cuando ese niñito en Finlandia, ese día, quiero decir, tirado allí, muerto, más de media hora, destrozado y corriendo la sangre por los ojos, la nariz y los oídos, sus piernecitas quebradas en sus mediecitas y los pies fue afuera por sus medias rotas. Los zapatos habían desaparecido. Lo miré y pensé, este debe ser aquel niño. Yo dije, miremos en la hoja trasera de la Biblia, hermano Murray. También estaba con nosotros el hermano Lindsay. El hermano Murray miró en la hoja de atrás de la Biblia y llegará a suceder, así dice el Señor. Oh, sí. Habrá una tierra donde crecen muchos árboles, piedras estarán sobrepuestas. Un niñito con cabello corto, pantaloncito que se abrocha en la parte delantera arriba,
en sus pies, sus medias hacia arriba. Él tendrá ojos color café, pero estarán dados vueltas. Él habrá muerto por un accidente automovilístico, pero tú pondrás tus manos sobre él y volverá a la vida. 37. Allí fue. Estaba escrito. Allí estaba tirado, amén. Solo esperando la palabra. Dije, si este niño no resucita en unos pocos minutos desde ahora, entonces soy un falso profeta. Pueden echarme de Finlandia, pero si resucita, entonces todos deben postrarse y arrepentirse. Dije, muerte, no lo puedes retener. Llamé a su espíritu según la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo y él se paró de un salto, correcto, ¿lo ve? ¡Oh, qué grandioso! La fe se ancló, Dios lo dijo y así fue. Ahora, eso estos días por visiones. Pero si la visión fuera contraria a esta Biblia, entonces la visión estaría errada. Esto es más que la visión. Si cualquier visión es contraria a la palabra, déjela porque no es de Dios. Dios no contradice su propia palabra. Entonces, si esta palabra le dice algo, usted puede tener la plena confianza que sucederá así. No hay nada imposible. Si dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán, bien, hermano. Si la fe perfecta se agarra de eso, entonces usted pasará por la línea de oración y cuando salga de aquí estará brincando y gritando. Ya está todo resuelto. Ya está todo resuelto. Todo quedará bien si usted tiene un pedido en su corazón y cree que cuando se ora por eso, que va a recibir la respuesta. No hay nada que discutir. Eso es lo que sucederá. Sería exactamente de esa manera, así como sucedió con la mujer que tenía el flujo de sangre. 38. Jesucristo tuvo fe perfecta. Él la tenía. Y así fue porque Él era la palabra. Y usted llega a ser la palabra cuando recibe la palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mis palabras, la cual esta palabra permanece en ti, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Lo ven? Si tú dices a este monte, pásate de aquí allá y no dudas, pero crees lo que tú dices, entonces tendrás lo que has pedido. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ni el tiempo, ni el espacio, ni cualquier otra cosa lo cambiará. Usted sabe que está hecho, está ahora mismo terminado. 39. Ahora pongan atención. Ahora, y él nos dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, San Juan, aquí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Luego, reconozca su posición en la escritura. Como creyente, ¿ve? Usted tiene que reconocer su posición, así como él reconoció la suya. ¿No está escrito que el Cristo vendría y haría todo esto? Él le dijo a Cleofás y a ellos esa mañana, ¿no está escrito en esa escritura que tendría que él debería sufrir, morir y resucitar al tercer día? ¿Por qué a ustedes les cuesta tanto entender? Ellos pensaron, oh, este hombre habla distinto a los demás, para darse cuenta que cuando ellos entraron a donde alojaban, era él. Ojos de ellos estaban cegados, ¿lo ven? Ellos se dieron cuenta que él siempre se refería a las escrituras y supieron que era él. 40. Ahora, usted debe creer lo que pide. Si es un creyente, reconozca su posición como creyente. Reconozca que estas cosas son para usted. Si hay reprensión en su vida, arregle eso primero. ¿Entiende? Si hay reprensión en su yo o usted pueda tener a Oral Robert y una docena de gente que tiene fe, vengan a orar por usted
y salten arriba y abajo, le unjan con mucho aceite, pero con todo eso nada sucederá, ¿correcto? ¿Qué pasa en las reuniones de oral con todo eso? Yo los encuentro en la línea de oración. Usted lo escucha a él decir, a usted le oraron antes. Un hombre con cabello oscuro, un hombre alto y mandíbulas anchas. Ese es oral. Eso fue en tal ciudad y esto y aquello sucedió. Sí, eso es correcto. ¿Lo ven? Un cierto hombre oró por usted. ¿Ve? Como esto, pero aquí está su problema. ¿Lo ve? Vaya y arregle eso. Vaya allá y confiese ese pecado a su marido y a su esposa. Vaya y haga esto. De nada le servirá la oración hasta que no arregle esa cosa. En su corazón hay reprensión y Dios no entrará a tal corazón. Porque está condenado. ¿Lo ve? Dios no mora en allí. Tiene que corregirlo. Luego, cuando lo hace, usted debe tener fe. Si todo está bien, hay que tener fe y creerlo. No tema. 41. En el libro de Jod dice, Jod temía. Y lo que él temía, eso en realidad sucedió. ¿Qué lo trajo? Su temor. Eso hizo que sucediera. Su fe lo hubiera cuidado, pero su temor se lo trajo. Él tenía miedo que cierta cosa le iba a suceder, y así fue. Pero si él hubiera estado convencido que no iba a suceder, entonces no hubiera sucedido. ¿Ven lo que quiero decir? Si usted tiene miedo cuando viene por la línea de oración, tal vez yo simplemente no tenga la fe suficiente. Nunca sucederá. No se preocupe. ¿Lo ve? Pero si usted sabe que va a suceder, entonces así será. Es una sustancia. Job temía que esas cosas le acontecerían y así fue. Si usted teme que su enfermedad no le dejará, entonces así será. Si usted tiene la fe que lo dejará, así será. Consulte con cualquier médico. Lo primero que él hará es que usted tenga confianza en la medicina que le está dando. Si usted no tiene confianza en la medicina, entonces más vale dejarla. Entonces, ¿qué es? Es la fe lo que le sana. Amén. Es la fe lo que lo hace siempre. Amén. 42. Pedro estaba bien hasta cuando tuvo temor. La palabra le dijo que él podía caminar sobre el agua. Al principio él estuvo temeroso y pensó que era un fantasma y dijo, Señor, si eres tú, permíteme ir a ti sobre el agua. Jesús le respondió, ven. Ahora, eso es igual a Santiago 5:14 o Marcos 16. El mismo Dios le dijo, ven pues. Entonces él comenzó a caminar. Él estaba bien. Se bajó del bote, empezó a caminar sobre. Había una gran tempestad en el mar, usted sabe, con las olas más grandes que estos montes que tenemos por aquí, la espuma quebrándose sobre ellas. Algunas olas eran de 5 a 6 metros de alto, las olas reventando arriba en blanca espuma. Y eso fue una gran cosa para él. El preguntar, si eres tú, Señor, ¿lo ve? Él parecía una sombra o un espíritu. Y le dijo, si eres tú, permíteme que venga a ti sobre el agua. Jesús le dijo, ven pues. Entonces él se bajó diciendo, es el Señor, yo voy a caminar. Pero cuando fijó los ojos en las olas, entonces tuvo miedo. ¿Qué le entró? La mente, lo primero fue, yo voy a caminar porque la palabra me dijo que caminara. En segundo lugar, él se fijó en las circunstancias. Miró allí y viendo el tamaño de las olas, tuvo miedo. Y cuando lo vio, comenzó a hundirse. Lo que temió le sucedió. Lo que él creyó, eso sucedió.
Cuando creyó que podía caminar, caminó. Cuando él creyó, cuando tuvo miedo en su creencia, entonces la sustancia lo dejó. ¿Entiende? Él todavía profesaba su fe, pero no tenía la sustancia. La sustancia hubiera atravesado por encima de esas olas blancas hasta llegar a Jesús. Eso es si hubiera tenido la fe perfecta, pero no la tuvo. Pensó que la tenía al principio, estaba dispuesto a arriesgarse. El Señor me ha dicho que lo hiciera, tiene que suceder. Por lo tanto, él se bajó del bote y se fue. Él nunca pensó en las olas, qué contrarias eran ellas. Nunca tuvo eso en su mente. 43. Ahora, cuando usted se pone a pensar, bueno, ahora espere. Y usted sabe, ya he estado enfermo por tanto tiempo. Yo, deténgase. Lo mejor es que se vuelva al bote. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Pero cuando usted deja de pensar en eso, Abraham no consideró su propio cuerpo ya muerto, ni la matriz muerta de Sara. Él no pensó acerca de eso, ni las consideró. Esas cosas ni le entraron al entendimiento. Él ni siquiera las consideró en absoluto, solamente consideró lo que dijo Dios y continuó hacia adelante. Por tanto, que Pedro hizo eso, él caminó. Amén. 44. Pero Jesús vivió en un mundo que nadie sabía acerca. Él era una persona única. Él vivió en un mundo de fe perfecta, en el Dios perfecto, el cual él era. Si nosotros viviéramos en la fe perfecta del cristiano, lo cual somos, seríamos un misterio para el mundo. La gente no nos entendería. Caminaríamos en el Espíritu. Lo que el Espíritu dijere, eso haríamos. Lo que el Espíritu nos prohíbe, no lo haríamos. Entonces la gente empezaría a decir, ellos, ustedes serían algo misterioso para ellos. Así es en realidad con todo creyente. Ellos son un misterio. La gente no lo entiende porque ellos viven un mundo propio. Jesús vivía en un mundo que nadie más podía tocar. Los discípulos no podían entenderlo a él. Cuando él les hablaba diciéndoles ciertas cosas, ellos le respondían, Maestro, tú hablas en parábolas y nosotros no entendemos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Ve? Es que ellos no estaban en el mismo mundo de él. No le entendían. Nadie le entendía. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermana Reina, por la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La Fe Perfecta, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 25 de agosto del año 1963. Continuando con la lectura, párrafos 45 dice: Luego, cuando un hombre vive por fe y camina por fe, quiero decir la fe que es sustancia, entonces Él está aparte de todo el mundo y llega a ser una nueva criatura en Cristo. Así es. Ahora estamos llegando al material de novia. Ve, ve. Usted está entrando en la condición de ser raptado. Ahora, eso es para cada uno de nosotros, no solamente para el pastor, los diáconos, los administradores. Eso significa para los laicos, cada individuo camina solo en este mundo con Dios. Usted es bautizado en este reino y no hay nadie allí, solamente usted y Dios. Lo ve. Él da las órdenes y usted las cumple. Cualquier cosa que él diga no existirá ni una sombra de duda. Usted seguirá adelante. Si el Señor le dice algo, no habría nadie en el mundo que le haga hacer lo contrario. Usted continuará igual. Ahora está llegando a la fe perfecta, perfección que no puede fallar. Esa fe nunca falla. Sí, él era un misterio para ellos con su fe perfecta y hoy es igual con aquellos que tienen la misma fe perfecta. Son un misterio para los demás. Párrafo 46.
Nosotros somos enseñados a resistir al diablo y él huirá de nosotros. Ahora, el resistir es simplemente rechazarlo. Solo rechácelo. Eso es darle la espalda. Dios ha dicho algo, no importa lo que él trate de decirle, usted ni siquiera le escuchará. Sus oídos estarán sordos a todo, menos a lo que el Espíritu le diga, lo ve. Para que él tiene oído, el que escucha. Escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquel que tiene la capacidad de escuchar, capta lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, ¿entiende? 47. Lo que dice Satanás. Bueno, yo no puedo. Eso no tiene nada que. Bueno, si usted enseña eso, la denominación nos pondrá. Eso no tiene nada que ver con ello. Usted sigue adelante, igual adelante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usted sabe, en la Biblia está siempre constantemente diciendo que el que tiene fe, a el que tiene oído para oír, déjelo ir. Lo ve. El que tiene sabiduría, cuente el número de la bestia. Todas estas cosas diferentes. El que tiene, que se lo diga a los demás para que ellos puedan tener. Y aquello es la fe de la cual estamos hablando ahora. Esa fe que usted debe tener. La fe perfecta. Esa fe que dice, sí. No hay nada que pueda decir no. Cuando Dios dice sí, lo ve. Cuando Él dice sí, sí. Y no hay nada que te lo pueda quitar. 48. Él, con su fe perfecta, era una persona muy extraña. El diablo no se quedó alrededor de él por mucho tiempo. Lo tenemos en la lección de esta mañana, cuando él llegó con esa gran decepción de concepción intelectual. Él trató de engañar a Jesús allí cuando vino y se dio cuenta que había chocado contra una línea de 10.000 voltios que la tiró de vueltas otra vez. Sí, señor, escrito está. No solo de pan vive el hombre. Uf, eso le dio un golpe tremendo. El diablo llegó más refinado la próxima vez cuando le dijo, tú eres un gran hombre, tú puedes engrandecerte aquí, ser alguien grandioso. Le dijo, fuera de aquí, Satanás. ¡Qué sorpresa lo que él encontró! Y no tentarás al Señor tu Dios. Ve usted. Él probó ante Satanás que él era Jehová Dios, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, si Satanás no sabía que él era Jehová God, habría dicho, espera un momento, tú no eres esa persona. Pero él sabía mejor que no podía debatir eso con Jesús. Él sabía dónde estaba parado. Él dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso es quién él era. Satanás sabía que no podía contradecir eso, porque las obras de Jesús habían probado ya que Él era el Señor, tu Dios. 49. Ahora, noten bien, la fe perfecta controla todas las circunstancias. La fe perfecta domina todas las circunstancias. No importa lo que es, lo controla. Ahora, solo fíjense. Cuando usted cree cualquier cosa, hace algo y usted tiene fe en lo que está haciendo. No importan las circunstancias, no tiene nada que ver con ello. ¿Entiende? La fe domina esas circunstancias. Si es en una pieza de enfermos y Dios revela de cierta cosa sucederá, usted simplemente lo habla y sigue adelante. Ni siquiera haga preguntas. Desde ya está concluida. Solo siga avanzando. Lo ve. Esto domina todas las circunstancias. Bueno, si usted hace esto tal y cual va a hacer, aquello lo ve, él ya lo tiene controlado. ¿Me entiende? La fe cree que Dios obrará todo. Yo no sé cómo él lo va a hacer, pero él lo hará de todas maneras. ¿Lo ven? La fe domina toda circunstancia. Y la fe y el amor están relacionados porque usted no puede tener fe sin tener amor. Porque su fe está en un Dios que es la mera esencia del amor. La fe y el amor obran juntos. Párrafo 50. Por ejemplo, como dos jóvenes. Usted toma un jovencito y una damita y ellos se enamoran. Con el tiempo se van conociendo mejor. Entonces sus corazones comienzan a latir como uno solo. ¿Lo ve?
Aunque todavía no son marido y mujer, pero su amor los une y tienen confianza el uno con el otro. Ahora, si verdaderamente se aman el uno al otro, realmente se aman y el joven sabe que la muchacha le ama y ella también sabe que él la ama, entonces se tienen confianza, fe el uno al otro. Si se tienen fe el uno al otro, pero si él no tiene fe en ella, sería mejor que no se casen. Lo ve. Note, usted tiene que tener fe. Y si usted los separa a ellos poniendo uno al extremo norte y el otro al extremo sur, todavía ese amor seguirá latiendo del uno para el otro, sin importar en dónde estén. Ellos serán fieles del uno al otro, porque se aman. Y si usted ama al Señor, no solamente por tratar de escapar del infierno, pero usted ama al Señor, entonces usted tendrá fe en Dios. Eso es si usted le ama. Amén. Párrafo 51. Una joven en Louisville, no hace mucho, una mujer que había sido cristiana por muchos años, se enamoró de un hombre que apenas tenía unos pocos años de ser cristiano. Estaban enamorados y se casaron, porque tenían esa confianza el uno en el otro. Entonces la mujer le dijo a su esposo: querido, te debe ser muy difícil siendo un cristiano nuevo. Has tenido que pasar por tantas cosas. Antes tomaba mucho licor, dijo. Tú has tenido que pasar por tantas cosas. Y dijo, yo sé que tú serás tentado terriblemente. Y dijo, quiero que sepas una cosa. Ahora, si llegaras a caer en alguna tentación, no te quedes lejos de casa, regresa. Tú vuelve derecho acá, porque yo estaré aquí esperándote para ayudarte en oración hasta que obtengas la victoria. Me quedaré contigo porque cuando me casé contigo lo hice porque te amo y no me importa lo que eres, de todas maneras te amo. Unos días después, él estaba comiendo al mediodía con unos amigos en la sala de caldera y les dijo, ¿cómo puede uno hacer algo malo contra alguien que lo ama de tal manera? Lo ve, allí lo tiene. ¿Cómo podría uno traspasar tal confianza? 52. Y cuando nosotros éramos pecadores, desplazados, sin Dios allá en el mundo, en ese lodazal de tinieblas, como les hablé esta mañana, Dios vino a nosotros. Dios lo buscó a usted, no usted a Dios. Ninguno puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Y Dios bajó al lodazal donde usted se encontraba, lo buscó y lo sacó. Eso debiera producir un amor perfecto. Mire usted lo que antes era y lo que ahora es. ¿Qué hizo ese cambio? Alguien, ¿quién lo amó? ¿No puede entonces usted tener fe en lo que él ha prometido? El amor real y genuino producirá confianza en su palabra. Párrafo 53. Él me recogió cuando yo no era nada. Y todavía nada soy, pero ahora estoy en sus manos. ¿Lo ve? Él me recogió y me amó cuando yo era despreciado. Él te amó cuando eras despreciado, pero Él te cambió. Es como dijo la hermana de color cuando estaba testificando. No soy lo que debo ser, ni tampoco lo que quiero ser, pero no soy lo que antes era. Ella sabía que había venido de alguna parte. Algo había sucedido. Y así es. Si Dios, cuando yo era un extraño a Él, me amó de tal manera que bajó a buscarme y levantarme. Eso me da confianza de que Él me quiere usar. Él tuvo un propósito en hacerlo. Él vio algo en mí. Él vio algo en usted y tuvo una razón en salvarlo. Fíjense en la gente que no es salva hoy. Fíjense en los millones que Él pudo haber tomado en vez de usted. Pero lo tomó a usted. Amén. Ningún otro puede tomar su lugar. Amén. Usted está en la economía de Dios. Ningún otro puede tomar ese lugar. Ese es su amor hacia usted. Luego, ¿no desearía corresponderle su amor a él? Y allí hay una relación amorosa. No importa cuál sea la situación, las circunstancias gobernadas por este amor. Produce fe. Dios lo ama a usted. Y usted ama a Dios. Y se aman el uno al otro. Y eso produce fe. Bien, luego es imposible que no produzca exactamente lo que Dios prometió que haría. Párrafo 54. Ahora, fíjense, la fe perfecta es pura, tan pura como el amor.
Lo ve. Ahora, cuando usted ama a alguien, como ama a su marido o como ama a su esposa, ahora no hay necesidad que alguien le diga, no la ama. Porque sí la ama y usted sabe que así es. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿cómo me puede probar que la ama? Oh, yo lo pruebo por la manera que vivo para él. Lo ve. Yo soy fiel, yo soy una esposa fiel y honesta. Yo soy un esposo leal, honesto, y eso me prueba que yo amo a mi esposa o yo amo a mi esposo. Lo ve. Su vida prueba lo que usted es. Es igual con el cristianismo. Lo ve. Es su fe. Tienen confianza el uno en el otro y son puros. Es algo real. Y aunque no se le pueda mostrar a otra persona, usted sabe que lo tiene y sus acciones lo prueban. Para por 55. Y cuando usted tiene fe pura y sin adulteración, así como es su amor con su compañera, eso lo prueba por su manera de actuar. Usted ya no se queja porque sabe que está concluido y sigue adelante. No importa cómo aparezcan lo que otros digan, usted ya sabe lo que ha sucedido. Usted sabe que está consumado. Así como sabe que ama a su marido, así como sabe que usted ama a su esposa. ¿No ve? La fe y el amor tienen que caminar juntos, son parientes, se aman, el amor produce la fe. Párrafo 56. Cuando Satanás viene a tentarnos, le debemos resistir con la fe perfecta, basada en la palabra perfecta, así como lo hizo Jesucristo. La palabra de Dios es perfecta. Debemos tener fe perfecta en la palabra perfecta y resistir a Satanás. Ahora nos apuraremos, iremos tan rápido como podamos. Por su fe en su palabra, Él conquistó todo. Nosotros podemos conquistar todo, como Él lo hizo. La muerte, el infierno y la tumba. Sabemos que Dios es Dios. Esa fe perfecta en la palabra perfecta de Dios. Él conquistó todo con lo que se encontró. La muerte no podía ni siquiera permanecer en su presencia. La enfermedad no podía permanecer en su presencia. Fluyendo desde Él, eran como ríos de poder saliendo constantemente. Poder saliendo de su túnica. Aquella gente se ponían bajo su sombra, daban un paso, ponían su dedo en su vestidura y eran sanos. Cuando la mujer fue sanada, entonces todo el mundo quería tocar su túnica, porque veían que poder salía de él constantemente, fluyendo como un río. Allí estaba él, caminando en un mundo de fe perfecta, porque él era la palabra. Y ahora, si permanecéis en mí, a través de él, porque él le trajo la palabra a usted. Y mis palabras permanecen en vosotros si caminan de esta manera, de esta misma manera. Virtudes fluirán desde usted. Los manantiales de Dios, las fuentes de bendiciones de Dios estarán fluyendo hacia la gente. ¿Entienden lo que digo? Y usted no está engañándose o imaginándose algo. Está realmente sucediendo y usted lo puede ver. Si usted solo se lo imagina, eso no haría nada bueno. Pero si en verdad existe, entonces es algo que realmente sucedió. 57. Fíjense bien. ¿Lo ve? Cuando él se paró y dijo, si este cuerpo, este templo, fuere destruido, yo lo resucitaré al tercer día. Porque él estaba sumamente satisfecho en hacer eso, porque las escrituras dicen que él, el Mesías, lo haría. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Un profeta a quien llega la palabra había dicho que esto sucedería, y él sabía que él era esa persona. Y cuando Jesús mismo dijo, la oración de fe salvará al enfermo, o sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Usted tiene que tener esa misma confianza perfecta que cuando las manos sean colocadas sobre mí, yo sanaré. Porque así lo dijo él. Él dijo, destruid este cuerpo y yo lo resucitaré. Porque él sabía que él era el Mesías. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él sabía que era el Ser Santo. Ni dejaré su alma en el Hades. Y así fue. Él sabía que lo haría. Él tenía confianza que estaba allí para conquistar a los dos, a la muerte y el infierno. Dijo, destruyan este cuerpo si lo desean y yo lo resucitaré al tercer día.
¡Qué grandioso! Yo tengo poder para poner mi vida y también para tomarla de nuevo. Él sabía quién era. Usted es un cristiano. Tiene derecho a toda bendición bajo la redención por la cual Jesús murió. Es todo suyo. Todo ha sido pagado. Solamente tiene que creerlo. Y no es cuestión de imaginarlo, sino de creerlo y saber que es suyo. Y usted lo puede poseer. Oh, esa es la fe conquistadora. ¿Lo sabe? Oh, sí, él sabía antes lo que sucedería. Él podía predecir lo que sucedería porque sabía que sucedería. Y todo lo que él predecía, así acontecía. Ahora, observe. Todo lo que él decía, Dios lo honraba. Piensen en eso. Cualquier cosa que decía Jesús, Dios lo traía a cumplimiento. Entonces, él sabía que sus palabras eran palabras de Dios. Ahora, observe. Esa misma escritura se aplica a nosotros. Si usted dice a este monte, ¡oh, hermano! Vamos a dejar que eso penetre bien, lo ve, porque dentro de poco tendremos la línea de oración. Vamos a despedir a la congregación y orar por los enfermos. Los que quieren irse no pueden hacer. Párrafo 59. Miren, él sabía lo que a Dios le agradaba. Él sabía que no había nada malo en su vida. Dios ya había testificado diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Oírle a él. En el día de su bautismo, Dios dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia en morar. Yo estoy complacido en hacer mi habitación aquí. En él no hay ninguna condenación. Luego, cuando Dios mismo viene a usted y se complace en morar en usted, se agrada en cumplir las palabras que usted habla a su decisión. ¿Cuál fue la decisión de Josué? Sol, detente. Y allí se quedó. Amén. Seguro. ¿Cuál fue la decisión de Moisés? Extendió su vara sobre el mar y pidió que se abriera y se abrió. Ve usted, cualquier cosa que pidiereis, y si dijereis a este monte, muévete y no dudaréis en vuestro corazón y creyereis en lo que habéis pedido, eso sucederá. Podéis tener lo que deseéis. Eso lo vuelve a usted a la palabra. Ahora, esto no es leche descremada, ¿lo ve? Lo pone de vuelta. Sé que les pasará por encima. Tal vez porque no puede anclarse, pero la fe genuina y verdadera lo capta en el acto. Amén. Párrafo 60. Yo lo he visto, amigos. Aquí está la Biblia abierta ante mí. Lo he visto suceder y sé que es la verdad. Yo sé, Dios en el cielo sabe que posiblemente no viva más allá de terminar este mensaje. Pero sé que sucedió. Yo mismo lo he visto. Soy testigo del cumplimiento de esta palabra. Y sé que es la verdad. Dígalo y permanezca allí. Verá al Creador traer a un ser vivo a la existencia. Allí ante sus propios ojos. Usted sacuda la cabeza y se maravilla. Y luego miré alrededor y lo vi que produjo otro ser exactamente igual. Porque usted lo dijo. Y dése vuelta aquí y diga. Luego volví hacia acá y dije, habrá otro allí. Y miro, y allí está. Ahora, esa es la verdad. Párrafo 41. Oh, ¿dónde deberíamos estar? Allí está la fe perfecta. Ninguna visión, solamente hablar la palabra. Yo nunca vi la ardilla. Él solamente dijo esta escritura y su significado. Y dijo, habla y no dudes, porque lo que tú digas, eso sucederá. Y yo tomé a Dios en su palabra y allí estaba. Correcto, eso es tan poderoso como, y amigos, como su pastor les dijo que eso fue tan poderoso como cuando Josué paró el sol. Porque el sol ya estaba allí. Los elementos estaban moviéndose y él paró todo el movimiento. Pero en este caso, Dios puso algo allí que no existía. Él creó. Estoy tan agradecido de conocer a un Dios que puede tomar el polvo de la tierra algún día sin nada y llamarme de nuevo a la vida. Esa misma fe después de haber sido sepultado bajo la tierra. Oh, hermano, allí está. Mi fe mira hacia ti, oh Cordero del Calvario. Dígalo y no dude. Pero crea lo que usted ha dicho, tendrá lo que ha pedido. Ve usted, crea que sucederá.
Párrafo 62. David en los Salmos habló de él y con esta fe él tomó su poder y ministró a otros. No lo mantuvo solamente para él mismo, sino que ministró a otros con su poder. También salvó a otros hasta los más lejanos. Y él puede hacer lo mismo ahora. Y él ha prometido la misma fe a los creyentes en su palabra. En Juan 14, 12, él lo dijo. En Marcos 16 y también en Marcos 11, 23, recién lo leímos. Ahora, ponga atención. Ahora, él ha aparecido a nosotros en la misma forma como apareció en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y él nos ha mostrado por la misma palabra que es el mismo Cristo. Y yo les declaro a ustedes que Cristo es el Espíritu Santo. La palabra Cristo significa el ungido. Una persona que es ungida, ese es el Cristo, el ungido. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? Eso se interpreta, el ungido. Habría un hombre que sería el ungido, pero ¿ungido con qué? La Biblia dice en Hechos capítulo 2 que Jesús de Nazaret fue un hombre aprobado por Dios, ungido con el Espíritu Santo. Caminó entre nosotros obrando grandes maravillas. ¿Lo ve? Dios manifestó y probó que Él estaba en este hombre. Y ahora, nosotros llegamos a ser ungidos con ese mismo espíritu. Somos ungidos, Mesías, Mesías del último día, para iluminar la resurrección de Jesucristo, para mostrar que Él no está muerto, pero en la forma del Espíritu Santo. Él está en su pueblo, moviéndose entre su novia. Con un inmenso amor hacia ella, vaciándose en ella, han llegado a ser uno para la cena de las bodas. Y las mismas señales prometidas por el mismo Dios, en la misma palabra, están produciendo sus mismas manifestaciones. No nos queda otra cosa por hacer, solo creerlo. Y creerlo es la sustancia. Y eso produce la fe perfecta. Solo piense cuán insensibles somos. Piense en eso por solo un minuto. Ahora, veamos, ¿ha hecho él todas las cosas bien? ¿Nos ha dicho él algo que no sucediera exactamente como él lo dijo? ¿No ha él cumplido? ¿Y no ha estado el gran pilar de fuego entre nosotros y ha hecho exactamente como él prometió hacerlo? ¿No lo hemos visto? ¿No lo ha captado la ciencia después de haber sido predicho que sucedería? Vaya allí y lo tienen anuncio hasta en los periódicos y revistas. Tómelo de vuelta y muéstrenlo cuando le fue dicho meses antes que sucedería. ¿No ha dicho él exactamente igual como lo hizo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Es exactamente el mismo. El mismo Espíritu Santo viene y discierne. Y la palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. ¿No es correcto? ¿No es el mismo Dios? Ahora, ese mismo no es un extraño allá por otra parte. Él está aquí. Él está aquí. Hace esto para crear una fe perfecta. Y yo lo puedo sentir. Yo sé que está aquí ahora. Yo sé que su espíritu está aquí. Yo sé que Él conoce todas las cosas. Amén. Y yo sé que Él desea hacer algo. Él ha estado haciendo algo para crear esta perfección de fe en la gente. Vamos a encontrar a la eternidad como sucedió en los días de Noé, con ocho almas salvas. Llegaremos como Lot con tres almas de toda esa ciudad de Sodoma. Llegaremos como en los días de Juan el Bautista con seis creyentes. Creamos, porque sus obras son perfectas. Sus obras son manifestadas diariamente y perfectamente ante nosotros, mostrando que Él es la palabra. La palabra. Hebreos del capítulo 4 dice dos. Filos, la palabra de Dios es más cortante que toda espada y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Piénselo, la palabra de Dios es eso, discierne las intenciones del corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra hecha carne, aleluya.
La palabra trabajando en el ser humano por señales físicas, señales materiales y señales escriturales perfectamente para traer a ustedes una fe perfecta para un rapto perfecto. Amén. 67. ¿Por qué no lo podemos ver? No es místico. El diablo ha puesto todo en el mundo ante usted para evitar que usted lo crea. Él entrará en las reuniones y usará toda clase de artimañas al frente suyo. Sacúdanse de esas cosas. La Biblia dice, levántese y sacúdase. Pellízquese usted mismo. Su espíritu está aquí. Él lo conoce a usted. Usted tiene una sola cosa que hacer. Y eso es creerle, aceptarlo. Él lo conoce. ¿Lo cree usted? Él sabe lo que hay en usted. Sabe lo que usted es. Él conoce sus deseos y él sabe las necesidades que tiene usted. ¿Sí? ¿Cree usted que él conoce la condición de ese bebé? Usted le midió la fiebre antes de venir al culto y fue de cierto 5 grados Fahrenheit. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Vienen y lo traen enfermo hoy día. La fiebre lo dejará. Acabo de ver lo que hicieron antes de venir al culto. Eso es la verdad. Párrafo 68. Señora Littrell. ¿Cree usted que Dios le dará la victoria sobre la diabetes? Allí una mujer está sentada al lado suyo. Yo no la conozco, pero el Espíritu está sobre ella. Ella está muy preocupada acerca de un hijo que será operado de un ojo o algo. Ella viene de Chicago, viva y más eficaz que una espada de dos filos y discierne qué es la palabra. ¿Lo creen así? Por supuesto. Hay una dama sentada allí en la siguiente fila. Hace poco le hicieron una operación en el ojo, lo cual no tuvo mucho éxito. Pero usted lo cree, usted quedará bien. ¿Lo cree? Muy bien. Ella está pensando acerca de ello. Señora Pechenpour, no es para usted, es para su nieto sentado aquí. Usted está orando por eso. Pero ¿cree usted que Dios puede sanarlo? ¿Cree usted que Dios puede decirme el problema que tiene? Los médicos no saben lo que es. Eso es cierto. Tiene los pulmones hinchados, correcto. Tiene una condición en la sangre, correcto. Ellos no están seguros si lo van a dejar ir a la escuela o no. Viva y más eficaz que una espada de dos filos. Párrafo 69. Ahora. Veo una dama vomitando todo el alimento. Está aquí en alguna parte. Déjenme encontrarla en algún lado. Sí, está sentada allá atrás. Su nombre es señora Lewy Ellen. Si usted cree de todo corazón, ese malestar del estómago lo dejará. ¡Amén! Aquí sentada frente a ella hay una dama que me está mirando, sentada en la orilla. Tiene lentes. Ella tiene artritis en su mano izquierda. Tenía. Ya no lo tiene, ¿sí? Sí, usted cree. ¿Qué tal con ese niñito allá atrás? Viene de Ohio y tiene cáncer en el ojo. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Lo hará. Usted solamente crea. Vienen de la ciudad de Ashland, Ohio. Crea ahora mismo que Dios lo sanará. Y él lo hará. ¿Qué es? Viva y más eficaz que toda espada. Aquí está una dama sentada. Algo lo golpeó. Y tiene problemas en su hombro. Correcto. ¿Es así? Muy bien. Crea usted. Y eso la dejará. Ven. La palabra de Dios discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Párrafo 70. Ahora, en este lugar no hemos repartido ni una sola tarjeta de oración. Aquí no las usamos, sino cuando es necesario para mantener el orden. Ahora, ¿cuántos quieren recibir la oración mientras que la palabra es manifestada en carne? Vamos a, pues, a traer esta fila primero por aquí, todos los que desean recibir la oración. Luego la otra fila se levanta y hacen fila detrás de estos y luego esta fila de acá. Viva y más eficaz. ¿Podría una espada de dos filos hacer eso? No, señor, pero la palabra de Dios sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Ahora, ¿lo creen? El gran sanador. ¿Dónde está la hermana de Denise, la hermana Ungre? Oh, don. El gran sanador ahora está cerca.
Nunca podré olvidar cuando estuvimos en la ciudad de Fort Wayne, esa noche cuando aquella joven Amish estaba tocando ese himno, el gran sanador ahora está cerca. Aquella noche cuando aquel niñito fue sanado y ella brincó y el Espíritu Santo cayó sobre ella y su hermano, y perdón, y su hermoso cabello le cayó por los hombros y el piano no dejó de tocar ni una sola nota. Fue el mismo himno. El gran sanador ahora está cerca. El bondadoso Jesús. El poder sobrenatural movió las teclas del piano y continuaron tocando. El gran sanador ahora está cerca. Mire, ¿cree usted? Debería. Ve usted. Ahora recuerde, cuando en su turno, si no cree, no venga. Quédese sentada. Diga, yo no soy, yo no. Ya no hay, yo no voy dudando, yo voy creyendo. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Si sobre los enfermos ponen sus manos, ellos sanarán. Eso es correcto. Ahora, eso es bajo cierta condición. Si usted cree, ahora yo lo creo. Dios lo ha aprobado y yo lo creo. Lo ve. Él ha manifestado su palabra para mostrar que es su palabra. Es el cumplimiento escritural para probar que es. Ahora, usted créalo cuando pase por aquí. ¿Hará? Y cuando ponga mis manos sobre usted. Eso es exactamente lo que la Biblia dice. Párrafo 72. ¿Tiene usted aceite para ungir? Hermano Neville, tráigalo. Y venga a este otro lado. Cumplamos toda la escritura. Venga a este lado y unja a toda persona al pasar por aquí, y nosotros oraremos por ellos. Ahora, para asegurar que yo tengo la oración de fe para toda persona, ponga sus manos el uno sobre el otro. Los que son creyentes, crucen sus manos y tóquense el uno con el otro. Aquí es donde vamos a hallar algo en unos pocos minutos. Veré lo avanzada que está mi iglesia en las cosas que creemos. Ver cuán avanzada la gente está, cuán listos están para tomar la espada y salir al frente de la batalla y decir, yo te reto, Satanás, ven, yo te reto. Tú no puedes seguir haciendo que no crea. ¿Por qué hacemos estas cosas? Para que la gente crea. Es la palabra. Es para mostrar que sí, les estoy predicando la verdad, la palabra. La palabra hecha carne en usted, hecha palabra. Echa vida en usted, echa vida en mí, lo ven, el gran sanador. Bien, inclinamos nuestros rostros. Párrafo 73. Señor Jesús, el gran sanador ahora está cerca. Tú eres el sanador. Yo he predicado tu palabra y tu palabra nos ha declarado que tú estás aquí, que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, que tú no puedes fallar. Señor, jamás nos has fallado. Y ahora que cada uno de estos que tiene sus manos sobre el otro, que las bendiciones de Dios reposen sobre ellos. Y como vemos, ellos son creyentes. Y a medida que los ungimos con aceite, el pastor y yo, y pasen por esta línea, que cada uno pase por aquí con fe, creyendo y sabiendo que el mismo Dios del cielo está presente. Que cada uno se sacuda a sí mismo. ¿Pueden ellos solo esta vez, única vez, Señor? Permítelo, Señor. Que esto les penetre por esta vez, Señor. Abre sus ojos para que puedan ver lo que está sucediendo y que no sean ciegos caminando a tientas, sino más bien que puedan ver la realidad de la presencia del Cristo resucitado. Concede esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 74. Ahora les conjuro en el nombre del Señor Jesucristo que no vengan a esta línea de oración a menos que sientan que tienen esa fe perfecta, porque de otra manera solamente estarán tomando el tiempo de otra persona que podría venir. ¡No lo haga! Y ahora, por todo el tiempo que les he predicado, ¿no les he dicho yo solo lo que iba a suceder? Exactamente. El Señor es quien hizo eso. Él no lo hizo para mí, yo creo. Él lo hizo para ustedes, para que crean que lo que les estoy diciendo es la verdad. Ahora lo creen. Todo estará bien y usted estará sano.
Cuando usted pase por aquí, deje caer su incredulidad en ese bolsillo espiritual. Usted no lo verá, pero allí está. Cuando el aceite le toque, deje caer su incredulidad allí mismo. Déjala allí y prosiga adelante con fe perfecta, que está sano. Lo harán. El Señor los bendiga entonces. 75. Muy bien, voy a pedir a alguien quien pueda dirigir canciones, solo para. ¿Dónde está aquel gran predicador, hermano? Ese, ¿cuál es su nombre? Caf, hermano Caf. ¿Está él en la fila? ¿Qué es eso? Venga aquí, hermano Caf, y párese allí y cántela la congregación. El gran sanador ahora está cerca. Mientras todos oramos, como ellos dirigen, cada uno cante ahora en su corazón, con su corazón. No solo canten, diga yo voy a cantar. El gran sanador ahora está cerca, bondadoso Jesús. Habla a los corazones desalentados, alégralos, bondadoso Jesús. El hermano Branham ilustra un canto sin emoción. ¡Oh, hermano! Cesar toda conversación. Estar listos. Respete la palabra. Si el gran sanador ahora está cerca, el bondadoso Jesús, él prueba que está aquí. Yo le creo. Amén. Muy bien. Aquellos que tengan fe, vengan adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Impongo mis manos sobre ello por su sanidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Condeno la enfermedad. En el nombre del Señor Jesucristo, impongo mis manos sobre mi hermano por sanidad. En el nombre del Señor Jesucristo, impongo mis manos sobre mi hermana por su sanidad. En el nombre de Jesucristo, impongo mis manos sobre mi hermano por su santidad, su sanidad. En el nombre de Jesús, impongo mis manos sobre mi hermana por sanidad. En el nombre de Jesús. Impongo mis manos sobre mi hermano en el nombre de Jesucristo. Impongo mis manos sobre mi hermana en el nombre de Jesucristo. Impongo manos sobre mi hermano en el nombre de Jesucristo. Impongo manos sobre mi hermana en el nombre de Jesucristo. Impongo manos sobre mi hermano por sanidad en el nombre de Jesucristo. Impongo manos sobre mi hermana en el nombre de Jesús. Sana a mi hermana en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesucristo, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. Que pueda estar bien. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sana a mi hermana, sana a mi hermana, sana a mi hermano, sana a mi hermano, sana a mi hermana, 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 en el nombre de Jesús, sana a mi hermana, en el nombre de Jesús, sana a mi hermana, en el nombre de Jesús, sana a mi hermano, en el nombre de Jesús, sana a este niño. Dios concédelo en el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a este pequeño. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a esta niñita. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana.
En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a este mi hermano, Señor. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana, Señor, a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, Señor, para la gloria de Dios, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, déjalo. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a este niño. En el nombre de Jesús, sana a esta hermana. En el nombre de Jesús, sana a esta hermana. En el nombre de Jesucristo, sana a la hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a nuestra hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. Sánalo. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. Señor, en el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a esta hermana. En el nombre de Jesús, sana a esta niñita. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a este niño. Sana al niño. Señor, en el nombre de Jesús. Sana al pequeñito, en el nombre de Jesús, sana a mi hermana Colin, Señor. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesucristo, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, deja su incredulidad ahora. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. Deposite su incredulidad en la caja ahora. Déjela ir. Tome la fe perfecta. En el nombre de Jesús, tómelo. Sea hecho en el nombre de Jesús. Concédelo, Señor. En el nombre de Jesús, concédelo, Señor. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. Señor, en el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana esto. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. Bendito sea, hermano. En el nombre de Jesús, sana al hermano Cox, Señor. Alabado sea el Señor. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. Ahora recuerden, estoy poniendo toda mi fe, lo mejor que yo sé, por este propósito. En el nombre de Jesús, sana a esta pequeñita. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. Mi Dios, impongo mis manos sobre este bebé para que sea sanado. En el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, sana a esta pequeñita. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a este mi hermano. La pequeñita, manténgala en brazos. En el nombre de Jesucristo, sánela, Señor. Para su gloria, en el nombre de Jesús, sana a nuestra hermana. En el nombre de Jesús, sana a nuestra hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermanito. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús Cristo, pido por su sanidad. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana, Señor. En el nombre de Jesús, sana a mi hermanito. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesucristo, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesucristo, sana a mi hermano, el niño. En el nombre de Jesús, sana a ellos, Señor. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano.
En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. Sana a mi hermana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. Sana a mi hermana en el nombre de Jesús. Sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. Sana a mi hermana. Bendícelos a ellos por su. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana. En el nombre de Jesús, sana a nuestro hermano. En el nombre de Jesús, sana a nuestro hermano, Señor. En el nombre de Jesús, sana a mi hermana, Señor. En el nombre de Jesús, concede su pedido. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. Deje su incredulidad. Venga creyendo ahora. Dios lo concederá. Venga creyéndolo. Y Dios lo concederá. Yo lo creo. Estoy usando toda la fe que más pueda. Ellos impondrán manos sobre los enfermos y ellos se recuperarán. En el nombre de Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesucristo, sana a mi hermana. ¿Cómo está esta vista, hermano Neville? El hermano Daus es un trofeo de la gracia de Dios. Este es el hombre que se suponía morir 1 o 2 semanas atrás. En el nombre de Jesucristo, Dios. Tú debes amarlo, Padre. Tú has hecho grandes cosas por él. Yo impongo mis manos sobre él en el nombre de Jesucristo. Señor Todopoderoso, sobre esta preciosa esposa, yo impongo mis manos en ella, en el nombre de Jesucristo, por su sanidad. Amén. Esos son todos. Ahora, inclinemos nuestros rostros. El gran sanador, ahora está cerca. El bondadoso Jesús. Él habla para animar al corazón desalentado. Escuchad, pues, la voz de Jesús. La nota más dulce en el canto de los serafines, el nombre más dulce pronunciado por mortales, el himno más dulce jamás cantado, Jesús, bendito Jesús. Párrafo 77. ¿Saben lo que les he hecho a ustedes? Ustedes me han llamado su pastor. Y bien dicen porque lo soy. Si yo, su pastor, he sido identificado por Jesucristo que hago sus obras, entonces crean mi palabra. Por medio de este acto de fe, el de poner mis manos sobre ustedes, he condenado las enfermedades y aflicciones que les han estado molestando. Créanlo. Y de esa manera obtendrán su petición, no importa lo que sea. Porque todas las cosas son posibles a los que creen. Y cuando ustedes oren, crean que recibirán lo que están pidiendo. Yo ciertamente creo que lo recibiré y en mi corazón acepto la sanidad de cada uno de ustedes. Lo acepto que está completamente hecha. Yo lo creo. Lo creo con todo mi corazón. Y ahora con mis manos sobre estos pañuelos, he estado observando. Y creo que producirán exactamente lo que la gente ha pedido. Yo lo creo. 78. Esto está llegando al tercer jalón. Lo estoy creyendo. Ahora quiero hacerles una pregunta sincera a los que pasaron por la línea de oración. ¿Puede usted realmente creer y sentir ahora mismo que algo ha sucedido en usted desde que recibió la imposición de manos? ¡Levanten sus manos! Allí lo tiene. Esto es lo que hemos estado esperando. Ahora, esto no es. Esto está empezando a florecer ahora. ¿No ve? Recién empezó con. Hice esto con un propósito. Lo hice con un propósito. Estoy planeando algo. ¿No ve? Está tomando este acto de fe. Y regresando al comienzo para subir la fe a un nivel donde nunca lo habían visto antes. Y no es solamente cualquier fe, sino la fe perfecta, edificada aquí adentro.
Y así podemos ver al Dios perfecto en un corazón perfecto, cumplir una promesa perfecta por medio de su palabra perfecta, la cual es más aguda que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Qué? Estamos llegando ahora a la perfección, porque la gente tiene que llegar a esto en orden para el rapto. Eso es lo que lo está deteniéndolo ahora mismo. Está esperando por la iglesia que llega a la fe perfecta de rapto. Yo lo estoy buscando. Y para mí significa mucho sacudimiento. E igual para usted, pero juntos llegaremos por la gracia de Dios. Amén. El gran sanador ahora está cerca. El bondadoso Jesús, Señor Jesús. Pido que bendigas a mi amado hermano. Haz que tu Espíritu Santo siempre mantenga a este pastor sano, en completa salud y fortalecido en el servicio que tú lo has llamado. En el nombre de Jesús, lo estoy reclamando, Señor, yo lo amo. Lo reclamamos, sabemos que es la verdad, lo estamos creyendo. Ahora el himno más dulce, jamás cantado. Oh Jesús, bendito Jesús. Párrafo 79. ¿Le aman? Piénselo. Aquí, ahora mismo, ya comenzó un cambio en su cuerpo, de su sanidad, porque lo que él prometió sucedería. Y ahora, ¿captaron lo que yo estaba diciendo en esta noche? ¿Captaron la parábola? ¿Lo ve? Si tú dices a este monte, no dude, no dude. Pero crea lo que usted ha dicho. Ahora observe, en menos de 5 minutos muchas manos se han alzado indicando que la obra ha empezado en ellos ahora mismo. Allí él está. Eso es. ¿Qué es? La presencia del gran sanador. Oh, levantemos nuestras manos a Dios y cantemos el himno de nuevo. El gran sanador ahora está cerca. El bondadoso Jesús, él habla para animar al corazón desalentado. Escuchad, pues, la voz de Jesús, la nota más dulce en el canto de los serafines, el nombre más dulce pronunciado por mortales, el himno más dulce jamás cantado. Jesús, bendito Jesús. Párrafo 80. Detengámonos por unos momentos. Adorémosle en nuestros corazones. Piénselo, Dios, Él está aquí. Él está aquí. ¿Quién? ¿Quién se identificó como la palabra? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra más aguda que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué ha venido usted aquí? ¿Por qué ha venido usted aquí? ¿Qué propósito tiene al venir aquí? ¿Quién es usted? Identifique a Jesús como el Mesías y hoy lo identificamos a él del ser el mismo Mesías de ayer, hoy y por todos los siglos. Párrafo 81. El gran sanador. ¿Qué está aquí? Es el mismo que dijo. Estas señales seguirán a los que creyeren. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y si usted dice a este monte, muévete y no dude, no dude en su corazón, más le cree. Ahora, si él puede crear ardillas, las cuales no tienen la capacidad de creer, pero fue mi propia fe que hizo eso. Fue mi fe en lo que él me retó a que pidiera. Él me hizo el reto para que lo pidiera. Yo acepté el reto y en obediencia a su palabra lo pedí y allí aparecieron. Dios en el cielo sabe que eso es la verdad. Entonces,
¿No puede también sanar a los enfermos? Si me puede elevar con la fe a este nivel, aún para la gente, aún siendo que ellos no pueden subir a ese nivel, si no lo pueden hacer, Él puede usar mi fe, me puede elevar a ese lugar para subir por ustedes. Estoy creyendo por ustedes. Yo estoy hablando por ustedes. Yo soy su hermano, parado como su hermano, intercediendo, tratando lo mejor que puedo manteniéndote ante Dios. Y estoy parado frente ante el trono blanco ahora, e indicando que, apuntando mi dedo hacia el sangriento sacrificio allí y declarando a través de su nombre que ya está la obra consumada. Tiene que suceder y tiene que suceder. Así ustedes saben que ya sucedió. Y es así. Correcto. Amén. El himno más dulce que jamás cantado. Oh Jesús, bendito Jesús. La nota más dulce en el canto de los serafines. El nombre más dulce en la lengua mortal. El himno más dulce jamás cantado. Jesús, bendito Jesús. Párrafo 83. Y los demonios están bajo nuestra autoridad. En tu nombre. El nombre más dulce pronunciado por labios mortales. Ese nombre levanta a los muertos, sana a los enfermos, limpia al leproso y echa fuera los demonios. Engendra cristianos. No hay otro nombre bajo el cielo. Yo vivo en ese nombre. En Él soy bautizado, creo en Él y adoro ese nombre. Oh, permítame llegar a ser parte de Él. Déjame perder mi identidad y encontrarla, Señor, en ti, ese nombre llamado Jesucristo. El Mesías ungido, que yo pueda marcar mi camino a través del barro de incredulidad y reflejar la belleza de Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios les bendiga. Cuando regresen el próximo domingo, entonces den el testimonio de cómo fueron sanados y lo que sucedió durante esta semana. Fíjense bien en lo que sucederá. La enfermedad ya cesó. Y como sabe usted, Él me dijo que lo dijera. Y lo dije así es, se terminó. Yo lo creo. Ahora, su pastor, el hermano Neville. Un momento, por favor. Un hermano habla en otra lengua. Otro hermano da la interpretación. Alabado sea el Señor, el nombre del Señor. Levantemos nuestras manos y adorémosle por un momento. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Como creyentes, notaron el tiempo y la cantidad que abarcó el mensaje hablado y en el ritmo que fue hablado. Notaron cómo la interpretación vino igual. Eso es. Fue exactamente de acuerdo con el mensaje que hemos predicado hoy. Confirmó como una verdad que Él ya ha hecho lo que ha prometido hacer. Fíjense bien cómo vino el mensaje en lenguas y luego la interpretación. Fíjense en el tiempo que éste habló acá y luego en cuántas palabras habló este hermano allá. Perfectamente. Dios les bendiga hasta que nos veamos otra vez. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los haya bendecido a través de esta lectura. De esta manera hemos concluido la lectura de este mensaje glorioso titulado La Fe Perfecta. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 25 de agosto del año 1963. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Thank you.
el Hijo del Hombre en el 63. Amén, amén hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Siguiendo el orden cronológico de los mensajes, en esta tarde vamos a continuar con la lectura y nuestro siguiente mensaje a lecturar en esta tarde se titula La Señal. Servicio realizado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de septiembre del año 1963. Vamos a dar inicio a mucha honra con la lectura de este glorioso mensaje. Párrafos 16 dice: Ahora, reverentemente y con toda sinceridad, entramos al estudio de la palabra. Deseo leer hoy del libro del Éxodo, capítulo 12, y les pido que lean todo el capítulo 12 esta tarde antes de la Santa Cena esta noche. Porque aquí en el versículo 11 leemos de la preparación para el viaje y la comunión antes del viaje. Ahora escuchen bien, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando heriré la tierra de Egipto. Éxodo 12, 12 y 13. Que el Señor bendiga su santa palabra. Párrafo 17. De esta porción quiero tomar el texto para hoy, una sola palabrita de 5 letras, señal. Deseo poner el énfasis de esta lección sobre la palabra señal. La Biblia nos dice aquí, y la sangre os será por señal. Párrafo 18. Ahora, yo tengo apuntado aquí muchas escrituras y trato de cuidar el tiempo con el reloj, sabiendo que no los veré ahora por un tiempecito. ¿Y cómo sabemos si esto no es la última vez que algunos de nosotros estaremos aquí juntos? Por eso nos conviene estudiar lo más serio posible. Yo sé que es difícil, pero el Señor ahora nos ha concedido un día muy hermoso para este culto. Pues tratemos de concentrar nuestras mentes en todo lo que decimos para que entonces si hay algo que el Señor quiere que usted sepa, pues lo sea dado. Párrafo 19. No estamos parados aquí solamente para ser vistos por los demás. No venimos aquí para que los demás vean qué clase de ropa traemos, etc. Sino venimos con un solo propósito, para oír la palabra viniendo a nosotros. Deseamos la palabra que procede de Dios porque solamente la palabra permanecerá. Es la única cosa útil, lo único que nos puede ayudar. Párrafo 20. Además, somos una gente moribunda.
Todo ser humano está rumbo a la eternidad y tenemos este tiempo de la vida para decidir por cuál de las dos carreteras vamos a viajar. Así trató Dios con Adán y Eva y así trata con nosotros también. Párrafo 21. Debemos acordarnos de esto, sea lo que fuere que hagamos, y no importa cuán prósperos lleguemos a ser en esta vida, sin Cristo perdemos completamente todo. Si Él es el todo, entonces seríamos una gente tan necia en aceptarlo. Y no solamente aceptarlo, sino también preservarlo y estimarlo porque es algo de suma importancia. Después que usted lo obtiene, no vaya a colocarlo sobre la mesa. Es algo que debe ser puesto en operación. Sería como ir donde el médico para obtener medicina. Luego almacenar esa medicina. Si usted va a obtener la medicina, tómela. Si usted tiene algún mal y esta medicina es para aliviarle, entonces tome lo que el médico le da y solamente en la manera que él indicó que fuese tomada. Porque a veces solamente unos cuantos minutos puede causar un gran cambio en el resultado. ¿Y cómo sabemos si en esta situación hoy un solo minuto en su decisión puede determinar su destino eterno? Tome la medicina exactamente como él se la da. Ahora, una señal. Y la sangre os será por señal. Párrafo 22. Ahora, primeramente, ¿qué es una señal? Es una palabra que usamos diariamente y especialmente aquí en América. El diccionario dice que una señal es una muestra que un precio honrado ha sido pagado. O sea que el precio requerido ha sido pagado. Por ejemplo, el precio del boleto en el ferrocarril o en un autobús. Usted paga el precio y le dan una muestra o boleto. Y entonces aquella muestra que no puede ser usada en ninguna otra parte más que con esa compañía ferroviaria. Y es una señal para con ellos que usted ha pagado el pasaje. Y este boleto no sirve para ninguna otra línea de transportación. Párrafo 23. Aquí en donde hemos leído, Dios está diciendo a Israel, la sangre del cordero es una señal para ustedes. El cordero herido fue para Israel la señal requerida por Jehová. Tuvo que ser la sangre. Dios hizo una señal y se lo dio a Israel y ninguna otra señal servía. Ninguna otra señal podía ser reconocida. Para el mundo esto es necedad, pero con Dios es la única manera, la única cosa que Él requiere es aquella señal. Tiene que estar. Y usted no puede obtener la señal hasta que el precio haya sido pagado. Entonces usted posee la señal, la cual le concede el privilegio de un pase libre. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¡Qué tiempo! ¡Qué gran privilegio es conocer que uno trae por dentro el pase! Cuando veré la sangre, pasaré de vosotros. Esa es la única cosa que él reconocerá. No hay ninguna otra cosa que puede tomar su lugar. No hay sustituto. Ninguna denominación ni ninguna otra cosa puede tomar su lugar. Dios dijo. Veré únicamente eso. No importaba cuán justos eran, ni cuán buena gente eran, ni cuánta educación tenían, o cómo se vestían. La señal es la única cosa. Cuando yo vea la señal, entonces pasaré de vosotros. La sangre era la señal que lo requerido por Jehová había sido cumplido. La sangre fue la señal, la vida. Dios había dicho, porque el día de que él comieres, morirás, Génesis 2:17. Y ahora había una vida puesta en sustitución por la vida del creyente. Cuando Dios en su misericordia aceptó un sustituto en lugar de la promesa que había pecado.
Su hijo se había corrompido con el pecado de no creer la palabra. Entonces Dios, que es rico en misericordia, hizo un sustituto y eso consistió en que algo tenía que morir en su lugar. Párrafo 26. Ninguna otra cosa serviría. Por eso fue que las legumbres y frutas de Caín no sirvieron. Tenía que ser una vida con sangre. Entonces la vida habiendo salido del sacrificio. Ahora la sangre era la señal de que el mandato de Dios había sido cumplido. Ahora, ¿qué requería Dios? La vida. Y la sangre mostraba, era la señal, que la vida había sido ofrecida. La sangre mostraba que algo había muerto, el requisito de Dios. La sangre era la señal que la vida ya no estaba, es decir, la vida del animal del cual Dios había hablado. Ahora, el creyente adorando se identificaba con su sacrificio por medio de la señal. Ahora, no deseo poner mucho énfasis en estas cositas en las cuales nos podríamos quedar el tiempo completo, pero no es necesario explicar esto. El creyente tenía que ser identificado con su sacrificio. Si únicamente fue un sacrificio ofrecido allá afuera, pero él tenía que identificarse con su sacrificio y en particular tenía que poner sus manos sobre el sacrificio para así identificarse con él. Luego, la sangre era puesta donde él podía pararse debajo de la sangre. La sangre tenía que cubrirlo a él. Entonces era la señal que él se había identificado como culpable y había probado que un sustituto inocente había tomado su lugar. Párrafo 28. ¡Qué cuadro tan hermoso de uno siendo redimido! El requisito de la santa justicia de Dios había sido cumplido. Dios había dicho, ahora demandaré tu vida. Luego, cuando el individuo había pecado y el sustituto inocente había tomado su lugar, y fue un animal de sangre, no alguna legumbre o fruta, manzana, durazno, etc. Eso debiera aclarar absolutamente la doctrina de la simiente de la serpiente para que todos lo pudieran ver. Fue sangre. Y esta sangre no podía derivarse de la fruta, sino de un sustituto inocente. Y la vida había sido ofrecida en su lugar. Y la sangre era el símbolo de la bestia había muerto. Y ahora el que adoraba en cuanto se aplicaba la sangre, mostraba que él estaba identificado en la redención porque se estaba identificando con el sacrificio. Es un tipo perfecto de Cristo, exactamente. El creyente hoy día está bajo la sangre derramada, identificado con el sacrificio. Es un cuadro tan perfecto como Cristo, no siendo un animal. Ahora el animal murió. El más dócil entre los animales, la oveja. Cuando Dios quiso representar a Cristo, lo representó con la oveja. Y cuando quiso identificarse a sí mismo, lo hizo con el ave, una palomita. Y la paloma es el ave más inocente y más limpia de todas las aves. Y el cordero es el animal más inocente y puro de todos los animales. Párrafo 30. Luego, cuando Jesús fue bautizado por Juan, la Biblia dice que él vio el Espíritu de Dios descendiendo como una paloma sobre él. Por consiguiente, si hubiera sido un lobo o cualquier otro animal, la naturaleza de la paloma no hubiera podido mezclarse con la naturaleza del lobo, etc. Únicamente podía mezclarse con la naturaleza del cordero. Y esas dos naturalezas se unieron y pudieron estar en acuerdo. ¿Puede entender usted ahora la predestinación? Él ya era un cordero cuando llegó a aquella situación. Allá en el Antiguo Testamento, cuando el cordero fue traído para el sacrificio, ya había nacido como cordero y había sido criado como cordero. Y ese es el único espíritu puro y verdadero que puede recibir la palabra, Cristo. Los demás hacen el esfuerzo por obtener el espíritu y hasta lo tratan de poner sobre un lobo, alguien malvado, corajudo, buscador de pleito. Pero no permanecerá. El Espíritu Santo toma su vuelo, no lo hará.
Párrafo 32. Igual como hubiera hecho la paloma en aquel día, si la naturaleza de Cristo hubiera sido cualquier otra cosa fuera de la naturaleza del Cordero. Pero cuando halló aquella naturaleza con la cual podía mezclarse, entonces entró y se unieron como uno. Ahora, la paloma guió al Cordero. Y note usted que lo guió al matadero. El Cordero fue obediente a la voluntad de la paloma. Sea donde sea que fuere, el Cordero estaba dispuesto a ir. Amén. Párrafo 33. Pero, ¿qué tal hoy cuando Dios nos guía hacia una vida de rendición completa y servicio a Él? Me pongo a pensar si a veces nuestro espíritu no se pone rebelde y en eso dudamos si en verdad somos corderos. Un cordero es obediente. Sacrifica sus propios deseos y no reclama lo suyo. Al cordero le quitan toda su lana, la única cosa que tiene propia, y no dice nada. Sacrifica todo lo que tiene. Así es el cordero. Da todo lo que tiene y todo lo que es. Y así es un verdadero cristiano. Sacrifica todo lo que tiene, no teniendo ningún amor de las cosas de este mundo. Antes, da todo lo que tiene. Lo que tiene a Dios. Ahora, Cristo era el Cordero perfecto. Allá en Egipto, cuando mataron al Cordero natural y la sangre fue aplicada en el poste de la puerta, fue una señal. Ahora, ¿qué significaría la sangre de este Cordero? Es la señal que nosotros somos muertos a sí mismos e identificados con nuestro sacrificio. ¿Ven usted? Entonces el cordero, la sangre y la persona son identificados juntos, el sacrificio y el creyente. Usted es identificado en su vida por medio de su sacrificio y eso lo hace lo que es. 35. Entonces la sangre fue la señal de identificación porque la sangre identificaba que el individuo había herido y aceptado el cordero y había aplicado la señal a sí mismo y no tenía vergüenza. A él no le importaba quién lo veía, sino más bien quería que todo lo vieran. Y la sangre fue puesta en tal lugar que todo aquel que pasaba podía ver la señal. Muchos quieren ser cristianos, pero lo quieren hacer en secreto para que nadie sepa que son cristianos. Ahora, eso no es cristianismo. El cristianismo despliega su señal públicamente en la oficina, en la calle, cuando se presentan los problemas en la iglesia y en todas partes. La sangre es la señal, y la señal tiene que ser aplicada porque de otra manera el pacto no es efectivo. Párrafo 36. La sangre era en aquellos días una señal o una identificación, identificando que el individuo había sido redimido. Ahora ellos ya eran redimidos antes de que algo sucediera. Ellos aplicaban la sangre en fe antes de que sucediera el hecho. La sangre fue aplicada en fe, creyendo que sucedería antes de que la ira de Dios pasara por la tierra. La sangre tenía que ser aplicada. Era demasiado tarde para aplicar la sangre cuando la ira ya había caído. En eso hay una lección muy profunda antes que sucedió. Porque viene el tiempo cuando no se podrá obtener la sangre de vida. Párrafo 37. El cordero fue herido en el atardecer. Después de haber sido guardado por 14 días. Éxodo 12, 6. Entonces fue herida y la sangre fue aplicada en el tiempo del atardecer. ¿No entiende? La señal no existía hasta el tiempo del atardecer. Y este es el atardecer de la edad en que vivimos. Este es el atardecer para la iglesia. Este es el atardecer para mí. Este es el atardecer para mi mensaje. Yo estoy muriendo. Me voy. Me estoy mudando. Y este es el atardecer del evangelio. Hemos venido a través de justificación, etcétera, pero este es el tiempo cuando la señal tiene que ser aplicada. El domingo pasado les anuncié que tenía algo para hablarles. Esto es.
Es el tiempo cuando ya no podemos jugar con esto. Tiene que ser puesto por obra. Si se va a hacer, tiene que hacerse ahora. Porque podemos ver que la ira está a punto de pasar por la tierra. Y todo lo que no está bajo la señal perecerá. La sangre lo identifica a uno. Ahora, note, la vida del animal no podía volver sobre el ser humano. Cuando la sangre fue derramada, entonces la vida salía, desde luego, porque era una unidad. Y cuando la sangre salía, la vida siendo algo aparente de la sangre. Ahora, la sangre es la química de la vida, pero la vida es algo aparente de la sangre. Pero también, a la misma vez, la vida está en la sangre. Y la vida del animal no podía volver sobre el individuo cuando él derramaba la sangre del cordero. Tenía que aplicar la química porque la vida había salido y no podía volver. Párrafo 40. Sobre el ser humano porque la vida del animal no tiene alma. El animal no solo no sabe que está desnudo y no tiene conocimiento de pecado y por eso es un ser viviente, pero no es un alma viviente. Entonces la vida del animal no podía volver sobre la vida humana porque no había alma en aquella vida. Ahora hay una vida, una sangre, una vida, un alma en la vida. El alma es la naturaleza de la vida. Y por eso no tenía ninguna naturaleza en particular, porque era un animal. Entonces la sangre era una señal que la vida había sido ofrecida. Pero en este lugar tan glorioso, bajo este pacto, hay una diferencia entre la sangre y la vida. La señal para el creyente en este día es del Espíritu Santo. No es una sangre o una química, sino el Espíritu Santo de Dios. Esa es la señal que Dios requiere de la iglesia en este día. Dios tiene que ver una señal. No, Dios tiene que ver esta señal, perdón. La tiene que ver en cada uno de nosotros. Luego, mientras vienen apareciendo las sombras del atardecer y la ira está a punto de ser derramada de lo alto sobre todas las naciones impías y sobre los incrédulos impíos, sobre los que profesan pero no tienen ninguna posesión sobre estas cosas. Yo he procurado abrir mi entendimiento y vivir entre todo esto para conocerlo bien antes de decir estas cosas. Ahora, estamos viviendo en las sombras y la ira está lista para caer. Y Dios está requiriendo una señal. Y eso siendo que usted mismo haya recibido su señal, el Espíritu Santo. Esa es la única manera y la única señal que Dios tomará en cuenta porque es la vida literal de Jesucristo volviendo al creyente. La vida del animal no podía volver y por eso la sangre tenía que ser aplicada al poste arriba de la puerta para que todo aquel que pasara por enfrente de aquella casa supiera que había una señal de sangre en aquella entrada, la señal de que un animal había muerto en aquella casa. Amén. Párrafo 42. Así tiene que ser con cada creyente sellado con el Espíritu Santo hoy día. La señal que la sangre derramada del Cordero, aquella vida que estaba en el Cordero, ha vuelto y le ha sellado públicamente para que todo aquel que lo ve o que le habla en la calle pueda saber que la sangre ha sido aplicada y la señal de la vida que estaba en la sangre está sobre él. Y entonces está seguro de que no recibirá la ira. Y solamente eso servirá. Ser miembro de alguna iglesia no servirá. No, Señor. La vida del animal no podía volver sobre el creyente porque era un animal. Y solamente hablaba de un positivo, mostrando que vendría un sacrificio perfecto. Párrafo 43. Y ahora, ¿cómo podría haber un sacrificio más perfecto que el mismo Dios haciéndose expiación? Cuando Dios se hizo carne y su misma sangre creadora fue la única manera en que la vida de Dios podía volver, porque todos nosotros nacimos por el sexo. Entonces la vida que tenemos es del mundo y esa vida no permanecerá porque ya es una cosa juzgada y condenada. No se le puede poner un parche, no hay manera de emparcharla, ni de aparejarla.
No hay manera de mejorarla. Tiene que morir. Ese es el único requisito. Tiene que morir. Y el sustituto, la vida, Jesucristo, tiene que entrar en usted. Y eso es el Espíritu Santo, la señal de Dios de que usted ha aceptado la sangre de su Hijo Jesucristo. En los días de Lutero y Wesley fueron enseñados a creer en la química de la sangre, pero este ya es el último día cuando se requiere la señal y así se forma la unidad completa para el rapto. Lo pueden ver. Párrafo 44. Agua, sangre y espíritu son los pasos sucesivos cuando un niño nace. En un nacimiento normal, la primera cosa que aparece es el agua. La segunda cosa es la sangre y después la vida. Del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo vino agua, sangre y vida. Y la iglesia entera, la novia completa, ha sido formada por justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo, lo cual es la señal. Como dice Hebreos 11, todos estos que anduvieron por acá y para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, etc. Y todas estas cosas que hicieron, sin embargo, no fueron perfeccionados sin nosotros. Y la iglesia en este día que ha recibido la señal del bautismo del Espíritu Santo, que la sangre ha sido derramada y que el Espíritu Santo está sobre la iglesia, sin nosotros, ellos ni pueden resucitar, pero están dependiendo de nosotros. Porque Dios prometió que tendría esta novia y alguien estará allí en aquel día. Yo no sé quiénes serán, pero alguien la recibirá. Yo soy responsable por una sola cosa y eso es predicar la verdad. Es negocio de Dios cuidar de la simiente predestinada. Todos estarán allí juntos, el uno con el otro. La edad del agua, la edad de la sangre y ahora la edad de la señal del Espíritu Santo. Y recuerde, Israel vino a través de muchas cosas, pero fue en la tarde cuando la señal fue requerida. No fue en la mañana ni en la preparación de los 14 días, pero por cuanto guardaban el cordero, Israel sabía que algo venía. Así también supo Lutero que algo venía. Wesley le supo también, Finney, no, Calvino. Pero ahora aquí está. Ellos supieron que llegaría el día cuando la columna de fuego regresaría a la iglesia. Supieron que vendría el tiempo cuando estas cosas sucederían. Pero no vivieron para experimentarlo. Sin embargo, lo anticiparon. Israel supo que algo venía, pero fue en el tiempo de la tarde cuando la sangre del cordero, la señal, fue colocada sobre la puerta. Ahora, sin embargo, el cordero ya había sido exhibido. Párrafo 48. Ha sido el cordero desde el principio. Fue el cordero en el tiempo de Lutero, en el tiempo de Wesley, pero ahora es el tiempo de la señal, cuando cada cosa tiene que ser protegida por la señal. Cada casa de Dios tiene que ser cubierta por la señal. Todos los que están por dentro tienen que ser cubiertos por la señal. La casa de Dios es el cuerpo de Jesucristo y por medio de un espíritu somos todos bautizados en esta señal y llegamos a ser una parte de ella porque Dios dijo, cuando veré esta señal pasaré de vosotros. ¡Qué hora tan maravillosa en la que estamos viviendo ahora! La sangre identificada al creyente porque la vida había salido y no podía volver sobre el individuo y por eso había la necesidad de la química. Tenía que tener una especie de pintura de sangre, una química para mostrar que la vida había salido. Pero ahora el Espíritu mismo es la señal. El Espíritu Santo mismo es la señal. Ya no es la sangre. La sangre fue derramada en el Calvario, eso es cierto. Pero la sangre regresó a los elementos de los cuales había sido formada, del alimento que él había tomado. Pero fíjense bien. Dentro de la célula de sangre había una vida que daba ánimo a la célula. Siendo una química, no tenía vida propia y por eso no podía moverse.
Pero cuando la vida entró en la química de la sangre, entonces se formó la célula, se formó su propia célula y luego célula tras célula. Y luego fue un hombre y aquel hombre era Dios, Emanuel, en la carne. Pero cuando aquella vida volvió a la química, se volvió a los elementos. Pero la señal es el Espíritu Santo sobre la iglesia y así ellos ven a Cristo. Gloria a Dios. Párrafo 50. Y así tiene que ser, porque una mujer, y sí, marido llega a ser uno, son uno solo. Y así también sucede con la novia y Cristo, porque llegan a ser uno solo. El ministerio de la novia y el ministerio de Cristo son el mismo. Recuerde, en el primer tratado, Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar y continúa haciendo. Hechos 1. Su muerte no puso fin a su obra, no, Señor. Él volvió otra vez, no una tercera persona, sino la misma, porque volvió en la forma del Espíritu Santo para continuar la obra y todavía continúa desde el libro de los Hechos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Esa es la señal, esa es la muestra. 51. Cuando Pedro y Juan pasaron por la puerta del templo La Hermosa, y allí estaba un hombre quien había sido cojo desde el vientre de su madre. Y Pedro dijo: Ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Ve usted, la señal estaba desplegada, mas lo que te tengo te doy. Viendo un pobre hermano cojo allí en la calle y ellos con la misma vida que estaba en Cristo, mas lo que tengo, en mi nombre lanzaréis demonios. No es yo lanzaré, sino vosotros lanzaréis. Si dijereis a este monte, no dice si yo dijere. Hermano, la hora está a la mano cuando la señal necesita ser desplegada. La vemos y sabemos que estamos cerca del fin. Ha habido toda clase de mensajes para mostrar señales y maravillas, pero ahora volvemos a ver lo que tiene que hacer la iglesia. La señal tiene que ser desplegada. Cuando viere la sangre, pasaré de vosotros. Ninguna otra cosa serviría. Servía, perdón. Tenía que ser la sangre. Ahora, el Espíritu Santo es nuestra señal de Dios. Una vez me vino a visitar un hermano bautista, un gran teólogo y un hombre de mucho estudio y de carácter muy fino. Él me dijo: Hermano Branham, usted habla del Espíritu Santo. Pues eso no es nada nuevo. Nosotros lo hemos enseñado a través de las edades. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Le pregunté, ¿cuándo lo recibió usted? Respondió, cuando creí. Ya yo sabía que esa era la teología bautista, que la persona recibe el Espíritu Santo cuando cree. Entonces le dije, Pablo dijo en Hechos 19 a un grupo de bautistas, un ministro bautista, un convertido de Juan. Estaba probando por la Biblia que Jesús era el Cristo. Cuando andaba en las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró ciertos discípulos y les dijo: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Le respondieron: Ni aún sabemos si hay un tal Espíritu Santo. Entonces le preguntó que cómo habían sido bautizados. Y ellos no habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. No estaban identificados con el Cordero del Sacrificio. Solamente creían. Era como la medicina almacenada que no había sido administrada. Pablo les mandó que fueran bautizados de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando cumplieron esto, entonces llegó la señal sobre ellos y fueron identificados por las obras y las señales del Espíritu Santo. Hablaban en lenguas, profetizaban y exaltaban a Dios. Fueron identificados con su sacrificio. Amén. Párrafo 54. El Espíritu Santo es nuestra identificación, es lo que nos identifica como cristianos.
No es el ser miembro de tal o cual iglesia, no es nuestro entendimiento de la Biblia. Lo que en verdad cuenta no es cuánto sabe usted de la Biblia, sino cuánto sabe acerca del autor de la Biblia. Y hasta qué grado vive el autor en usted lo que usted muestra al mundo, no es su propia vida, porque usted se considera muerto. Romanos 6:1. Y la señal es lo que vive en usted y no es su propia vida, sino él. Pablo dijo, la vida que ahora vivo, Gálatas 2:20. Él vivía una vida distinta de lo que vivía antes, mas vive Cristo en mí. Allí está la señal de identificación que Dios requiere, identificado con nuestro sacrificio, la vida de nuestro Salvador en nosotros, el Espíritu Santo. Y eso es una señal positiva. No puede hacer, perdón, no puede haber otra señal. ¡Ay! 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 Si usted simplemente pudiera captar esto, el pensamiento. Si yo tuviera el poder del vocabulario en este día para expresar y colocar en su alma que está por dentro, no sus oídos, sino su alma, entonces usted podría ver la garantía de esto. Y además, lo deja a uno tan tranquilo. ¿Qué tal si usted hubiera cometido algún crimen y le hubieran de juzgar en un tribunal federal y usted sabe que si le hallan culpable, entonces morirá, ya sea por la vía de la silla eléctrica, la cámara de gas o la horca? Depende del castigo. Usted bien sabe que es culpable y tiene que morir si no obtiene algún buen abogado para representarle que le pueda librar. Usted desearía obtener la ayuda del mejor abogado y teniendo este abogado usted se sentiría mucho más tranquilo, pero todavía quedarían algunas pequeñas dudas en cuanto a si este abogado podría cambiar la mente del juez y la del jurado. Usted se pondría a pensar si este abogado tan solo instruido en la ley podría cambiar las cosas, si él podría defender su caso y probar que usted merece vivir. Pero en vista de toda su autoridad y el discurso tan elocuente que él haría, y la impresión que él haría, y la impresión que tendría para con el jurado y el juez, usted, aunque estaría un poco más tranquilo, todavía habría la pregunta en su mente. ¿Lo podrá hacer? 56. Pero en este caso, el juez mismo es también nuestro abogado. Dios se hizo hombre. No hay ningún otro abogado que pueda hacer esto. No podremos hallar uno. Moisés y la ley, ni tampoco los profetas. Ninguno podía librarnos. Entonces el juez se hizo el jurado, el abogado y también el juez. Y tomó en sus propias manos la justicia de su ley y él mismo pagó el precio. ¿Cuánto más seguros podríamos estar? Y luego mandó de nuevo sobre nosotros su vida como testigo de lo que ha aceptado. ¡Qué seguridad! Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él fue nuestro juez, jurado y también abogado. Él defendió nuestro caso. Fuimos hallados culpables por su misma ley, pero luego él mismo vino y tomó el lugar de la persona culpable quien estaba en el santuario. Él llevó el pecado sobre sí mismo y murió y pagó el precio derramando su sangre. Luego mandó su propia señal, su propia vida. Entonces todo queda perfectamente concluido. El caso está despedido. Ya no hay pecado para con el creyente. ¡Oh Dios, ten misericordia! Si la gente no puede ver eso, que ya el caso está disuelto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Juan 5:24. Con eso queda conocido el caso. Y entonces aseguradamente con la señal aplicada. Cuando la muerte comience a tocar en la puerta, no tendrá ningún dominio. Sí. La señal es aplicada y únicamente se reconoce la señal. Ve usted, él hizo aquello para que así la señal pudiese venir. La señal fije la vida de Dios. Y cuando Dios hizo al primer hombre, se hizo un hijo. Y el hijo fue tan corrupto que escuchó a su esposa en vez de escuchar a Dios. Y la mujer escuchó al diablo en vez de escuchar a su esposa. Y cuando hicieron esto, se hallaron en una corrupción tan tremenda
hasta que se desarrolló una contaminación. Él sabía que cuando ellos hicieron eso, pues entonces tendrían que traer hijos al mundo. El fruto del árbol en medio del huerto no debía ser tocado, pero cuando ya ellos saborearon este fruto, entonces trajeron aquel pecado sobre sí mismos y por consiguiente todos los hombres que nacieron de allí en adelante nacieron en el pecado. No había salida. Pero luego Dios bajó y había una sola manera de traer al hombre de nuevo a Dios, y esa era de restituirlo como hijo. Pero ¿cómo lo podía hacer cuando su propia ley lo había condenado ya? Entonces el Padre mismo llegó a ser como uno de nosotros. Ese es el Cordero genuino. Ese es el propósito que tenía desde el principio. Por eso fue identificado el Cordero en el huerto del Edén, sabiendo que vendría el tiempo cuando el cordero y la palomita se unieran, unirían, cuando estarían juntos. Y él sabía que sería entonces cuando todos estaremos unidos. Y él estaba dispuesto a sacrificarse de tal manera. Y ahora la señal ya podía ser aplicada. Y ya no somos ajenos ni extraños, pero somos hijos e hijas de Dios. Ambos, Adán y Eva, la mujer y el hombre unidos, son hijos e hijas de Dios en Cristo Jesús por medio de su gran sacrificio. Párrafo 60 por último. Y además, para que no pueda haber error, la simiente de esta vida que tiene que ser sembrada en la tierra, este cuerpo, el cual es una simiente perecedera, y luego la vida, si es una vida pervertida en la simiente, entonces perece juntamente con la simiente. Pero él puso en la simiente vida eterna y la identificó como suya para traerla de nuevo en la resurrección y nada se perderá. ¿Me he hecho claro? La simiente ya no puede perecer porque está cubierta con la vida como señal. Esa vida cubre el cuerpo, el alma, la persona. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas, por el tiempo vamos a concluir con la lectura de este glorioso mensaje. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 61 de este glorioso mensaje titulado La Señal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 9 de septiembre del año 1963, agradeciendo a nuestro Padre Celestial por este privilegio que nos ha dado de entrar en la cena de su palabra y alimentarnos como águilas de esta comida fresca. Nos pedimos con una oración. Gracias, Padre Celestial. Señor, al agradecerte, Señor, a ti por esta maravillosa palabra que tú has enviado, Señor, nos gozamos. Señor, nos limpiamos de toda clase de suciedad que hemos estado viviendo en este mundo, Padre. Hemos conocido en tu palabra cosas que nosotros no podíamos conocer, captar humanamente, pero tiene que venir tu Santo Espíritu a vuestras almas y poder conocer cosas que son sobrenaturales, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Tu mensaje glorioso que ha dado la vuelta como 7 veces al mundo. Ese fue nuestro Elías prometido en este último tiempo. Y él se fue de la cena, el primer astronauta, el primer científico espiritual. Oh, Padre amado, nos ha dejado este alimento, Señor, para que podamos cumplir la siguiente promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, puesto que Apocalipsis 10, 7 se cumplió. Y esta es la evidencia, oh Padre. Más de 1.200 mensajes escritos en cintas, en audios. Oh Padre, en cada tiempo tú enviaste un mensaje glorioso por el mundo, no ha querido conocer. Por eso te damos gracias. ¿Cómo es que tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, oh Padre? Agradecerte mucho por eso, Señor. Si hay un día más, Padre amado, regresaremos contentos y alegres porque esta es tu palabra de vida eterna que nos sacará de este espacio llamado tiempo, Padre. Gracias, Señor. Más adelante tenemos un servicio del culto. Señor, que tu palabra se vindique en cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Aclamación, voz de arcángel y trompeta.
próxima trompeta.